¿Qué pasa, McFly? Si viene tu crush y te pregunta, dime la diferencia entre evento Nexus, punto absoluto, evento canónico, incursión, ancla. Y si respondes todo correctamente, ya puedes estar con ella. ¿Qué le dirías tú? ¿Sabes cuánto había esperado esto? Afortunadamente, cuando llegue ese momento, tú ya habrás visto este video, así que prepárate para entender todos los conceptos y poder estar con la chica de tus sueños. Y es que en total tenemos 5 conceptos importantísimos multiversales y ya está confirmado que todos serán referenciados en Avengers Doomsday para entender después también Secret Wars. Así que agárrate de tu inodoro, también agárrate de esa campanita, asegúrate de estar suscrito con esa campanita activada y si lo deseas, hasta te puedes unir para comentar con insignias estupendas y festejar que tu crush te hizo caso luego de ver este videillo. Te doy 50%, aún eres medio ñoño. El primer concepto multiversal que fue introducido en esta saga fue el evento Nexus. Nos vamos a la temporada 1 de Loki y también a la serie de WandaVision, donde hubo ciertas referencias a lo que es un evento Nexus, y yo en aquellos tiempos lo conectaba con Mephisto. Pero el concepto termina explicándose al 100% en la temporada 1 de Loki, cuando Miss Minutes le explica a aquel que me estremece por qué demonios es que está capturado dentro de la ABT. Un evento Nexus ocurre cuando un personaje en su línea del tiempo hace algo que no debía hacer, creando una variante, lo cual causa al mismo tiempo que agentes de la ABT tengan que llegar y destruir esta nueva ramificación para que nada se salga de la sagrada línea del tiempo. De los 5 conceptos multiversales, este evento Nexus es el único que actualmente se encuentra obsoleto y ya no sirve para absolutamente nada, porque todo este tema de las ramificaciones y de podar gente únicamente aplicaba en la temporada 1 de Loki, cuando la ABT trabajaba de esta forma. Antes solo podábamos estas cosas, era simple, pero la ABT ya no hace esas cosas tan feas. Cada variante que conocimos en esta temporada tuvo su propio evento Nexus, como el Loki clásico, cuyo evento Nexus fue escaparse del planeta donde estaba exiliado, o también el Kid Loki, cuyo evento Nexus fue... ¿Y cuál fue tu evento Nexus, majestad? Maté a Thor. Y como también el evento Nexus de aquel que me estremece, que fue escaparse con el Tesseracto desde los acontecimientos de Avengers Endgame. Actualmente siguen ocurriendo eventos Nexus a lo largo del multiverso y se siguen formando diferentes ramificaciones. La diferencia es que ahora la ABT ya no está podando estas ramificaciones, por lo que el concepto como tal está algo obsoleto, ya que no son podados los eventos Nexus, pero esto no quiere decir que no dejen de ocurrir. De hecho, es gracias a los eventos Nexus que ahora tenemos miles de ramas que tanto disfrutamos, como también los universos de los personajes que nos hacen estremecernos. Sería gay no hacerlo. El punto absoluto es el segundo concepto. Es canon, aunque únicamente ha sido introducido en las series de animación de Marvel Studios. El primer acercamiento a un punto absoluto que tuvimos fue en el episodio 4 de la temporada 1 de What If, donde vimos que el destino de Christine en este universo siempre era morir sin importar qué. Esto justamente es el concepto de un punto absoluto, algo que sí o sí tiene que ocurrir y que no lo puedes cambiar sin importar lo que hagas, sin importar cuántas veces devuelvas el tiempo o cuántas artes místicas aprendas, cuántos seres cósmicos o demoníacos absorba tu cuerpo. No hay absolutamente nada que puedes hacer, y si tratas de destruir este punto absoluto, lo que harás es destruir todo el universo junto con el punto absoluto. Jugar con el tiempo y los eventos solo provoca una mayor destrucción. Los puntos absolutos son diferentes para cada rama. Por ejemplo, en esta rama, Christine siempre tenía que morir, pero en el universo cinematográfico de Marvel, Christine nunca murió, así que aquí no existe ese punto absoluto. En la serie de X-Men 97 también nos confirmaron que la destrucción de Genosha junto con la muerte de Gambito era también un punto absoluto, y por eso es que el personaje de Cable, por más que intentó viajar en el tiempo múltiples veces para detener la masacre de Genosha, nunca pudo hacerlo, y en caso de que lo hubiera logrado, todo este universo se hubiese destruido, así como se destruyó el de Doctor Strange en la temporada de What If. ¿Y le entendiste? Sí. En este momento las cosas se empiezan a poner interesantes. ¿Cuál es la diferencia entre punto absoluto y evento canónico? El evento canon fue introducido en la película de Spider-Man Across the Spider-Verse, cuando Miguel O'Hara nos confirma que en todos los universos de Spider-Man existen eventos canónicos que sí o sí tienen que suceder y forman parte de la vida de todos los tótems arácnidos. A todos los Spider-Man los tiene que picar la araña, a todos los Spider-Man se les tiene que morir un tío, a todos los Spider-Man se les muere algún interés amoroso, todos los Spider-Man tienen que interactuar con el simbionte en algún punto de su vida, entre otros muchos eventos canónicos que nos presentan en esta película. Pero todo esto de cosas que
que deben pasar sí o sí también suena mucho a punto absoluto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre punto absoluto y evento canónico? Sabes, yo también tengo algo de científico. La diferencia es que el evento canónico sucede igual en todos los universos, sin excepción. En cambio, el punto absoluto, como les expliqué, no sucede en todos los universos. Como les dije anteriormente, solo en el universo de Supreme Doctor Strange era un punto absoluto que Christine se muriera, pero si te vas a todos los demás universos, Christine sigue viva como si nada. Así que esto no es un evento canónico para Doctor Strange, porque no a todos los Doctor Strange del multiverso se les muere Christine, solamente a uno. Entonces los puntos absolutos son específicos para cada línea del tiempo. En cambio, los eventos canónicos sí suceden exactamente igual en todos los universos. Absolutamente todos pasan por lo mismo, por lo que esa es la principal diferencia. El evento canon se repite en serie en todos los universos, mientras que el punto absoluto únicamente ocurre en diferentes líneas dependiendo de lo que sea. ¡Está claro! ¡Sí, mi sargento! Y también es importante destacar que este concepto de evento canon no se ha introducido en ninguna película del universo cinematográfico de Marvel, únicamente en Spider-Man Across the Spider-Verse, por lo que también podemos pensar que todo esto de los eventos canónicos únicamente aplica para los Spider-Man y no existen eventos canónicos para ningún otro personaje del multiverso. ¡Eres realmente una maravilla, Doc! La incursión es uno de los conceptos más importantes para toda la saga multiversal, sin embargo considero que está un poco olvidado porque parece que las incursiones están siendo olvidadas en otros proyectos y solamente las tomaron en cuenta en Doctor Strange y en el multiverso de la locura. Como explicó el personaje de Reed Richards, una incursión sucede cuando un personaje deja una huella o una impresión muy grande en un universo que no es el suyo. Y una vez que la incursión sucede, se destruye uno de los dos universos o en el peor de los casos se destruyen los dos universos involucrados. Bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Por qué mencioné que las incursiones son un concepto algo olvidado en otras películas? Porque ya hemos tenido múltiples incursiones generándose en otras películas y parece que no están sucediendo. Andrew Garfield, Tobey Maguire y todos los villanos crearon impresiones y huellas muy importantes en el universo cinematográfico de Marvel, una línea que no es la suya. Así que todos los acontecimientos de No Way Home sí o sí tenían que crear incursiones entre el UCM y la línea de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Deberíamos volver a hacer esto, o sea, juntarnos todos. Me das tu número al final de la batalla. Claro que sí. En la escena postcréditos de Marvels, cuando Mónica Rambeau termina en un universo que no es el suyo, conviviendo con mutantes, esto también va a generar una gran incursión. En Deadpool y Wolverine, ¿cuántas variantes de Deadpool estuvieron ahí dejando huellas? El mismo Wolverine se quedó a vivir ahí, parece, en el universo de Deadpool y él no pertenece a ese universo, lo cual debería generar una incursión entre el universo de Deadpool y también el Wolverine de traje amarillo. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. El mismo Deadpool, hablando con Happy Hogan en la sagrada línea del tiempo, está allí dejando una huella importante en el universo cinematográfico de Marvel, lo cual podría causar una incursión entre su universo 10.005 con la sagrada línea del tiempo y ni él se había dado cuenta. Igualmente, cuando Paradox le ofreció a Deadpool mudarse a la sagrada línea del tiempo, ¿cómo iba a lograr eso sin generar una incursión? En Loki temporada 1, Miss Minutes confirmó que algo así era muy peligroso, pero que aquel que permanece lo podría lograr. Dos Lokis en el mismo lugar. Nos pondrían ¿juntos en la línea del tiempo? Es arriesgado, pero él lo hará funcionar. Lo mismo el Vigilante, cuando puso a la Black Widow de la Tierra de Ultron en un universo que no era el de ella. Podemos suponer que personajes tan poderosos como aquel que permanece o el Vigilante podrían hacer estas cosas y romper las reglas de las incursiones. ¿Dónde estamos? En un mundo que perdió a su Widow. Y Paradox en teoría también podría hacerlo porque lo hace desde la ABT. ¿Es esto o que todos los personajes han olvidado que existe el multiverso de la locura? Así como yo también quiero olvidar que nunca apareció Superior Iron Man. ¡Qué desastre! A menos de que en Doomsday y Secret Wars quieran decir que de la nada todo lo que hizo Deadpool generó incursiones con el UCM y que también todos los acontecimientos de No Way Home y los demás ejemplos que les he mencionado sí han generado incursiones, aunque en ese momento los personajes no se dieron cuenta. Y tú ni siquiera deberías estar en esta línea. Deadpool y Wolverine justamente nos ha confirmado el último concepto multiversal que debemos entender antes de Doomsday y Secret Wars, que es el ser ancla de cada línea temporal. Mr. Paradox se encargó de explicarle a Wade Wilson que en cada universo existe un ser ancla que no se puede morir, porque en caso de que lo haga, automáticamente todo este universo va a terminar desapareciendo, aunque no es inmediato y tarda más o menos unos 2000 años en suceder. Y ya en Deadpool y Wolverine se nos confirmó que el ancla original de la Tierra 10.005 era el mismísimo Logan, y en el momento en el que él muere en esa película, automáticamente condena a toda esta Tierra a desaparecer. Todo acabará así. Oh, ¿qué es eso?
Personalmente, este es uno de los conceptos que menos me gusta de toda la saga multiversal porque trae demasiados problemas y se los enumero a continuación. En primer lugar, supongamos que el ser ancla es una persona que en promedio viven entre 70 a 80 años, algunos incluso menos. Quiere decir que la esperanza de vida de un universo donde el ser ancla es un humano es una estupidez, es una porquería, porque ¿qué son 70 años en toda una línea del tiempo de miles de años? En un universo o en una línea del tiempo que puede durar hasta millones de años, contar solo 70 años, que es la vida de una persona, es totalmente irrelevante, de hecho es estúpido. Y si el multiverso es infinito, ¿cuántos miles o millones de universos no tendrán por ancla a un simple humano que cuando se muera, automáticamente ese universo va a desaparecer? Oh, ¿qué es eso? Otra pregunta que se desprende de esto es, suponiendo que el ancla nació, por ejemplo, en el año 2000. Si el ancla nació en ese año, entonces ¿quién era el ancla antes de que naciera esa persona justo en la época de los 2000? ¿O será acaso que las anclas se van intercambiando cada vez que una persona se muere? En ese caso, el ancla no tendría ningún valor ni propósito porque simplemente se va intercambiando cada vez que alguien se muera. Si aplicamos esa pregunta al universo de Deadpool y Wolverine, nos preguntamos, antes de que Logan naciera, que él es confirmada el ancla de ese universo, entonces ¿quién demonios era el ancla de todo este universo mutante antes de que Logan naciera? Porque sabemos que Logan no es eterno, él nació hace como 200 años. Esa mamada. Y hablando de esto, en Deadpool y Wolverine nunca mencionaron si el ancla se había sustituido o no. Deadpool lo llegó a mencionar, pero no creo que él lo sepa realmente. Encontré al nuevo ser de anclaje. Y los dos estamos bien, pedazo de caca. Por otro lado, B-15 dio a entender que la línea del tiempo de Deadpool se estaba recuperando, pero nunca confirmó si esto estaba sucediendo porque había un ancla nueva. Simplemente estaba volviendo a crecer, así que la respuesta definitiva la tendremos hasta un futuro proyecto. Mamada. Pero como saben, no me gusta que ustedes se vayan de un video teniendo más preguntas que respuestas, así que vamos a tratar de darle un poco de lógica a este concepto del ser ancla, que de todas formas ya eso se va a acabar en Secret Wars. Yo pienso, McFly, que todo este tema del ancla empezó a existir justo cuando Loki creó el árbol del multiverso. Antes del árbol del multiverso no existía nada de esto del ancla. Por eso es que jamás había sido mencionado. De hecho, en la primera temporada de Loki no tenía sentido que existieran anclas porque la ABT constantemente estaba podando los universos que nacían. Tienes razón. Entonces, lo que yo creo es que en la primera temporada de Loki existía el concepto del evento Nexus, que es lo que ya les expliqué. Pero ahora, en la segunda temporada, cuando la ABT ya no está podando las ramas, sino que más bien las deja fluir, el concepto de evento Nexus ya es irrelevante. Así que eliminamos de la ecuación el ser Nexus y ahora ponemos el ser Ancla. Un concepto multiversal que seguramente Loki lo creó desde su trono al crear el árbol, porque posiblemente este concepto era una de las cosas que sí o sí tenían que suceder dentro del árbol para que el árbol multiversal se convirtiera en algo estable. Tenían que tener a un personaje que fuera como el soporte o el ancla de este universo, y así Loki tendría el trabajo más fácil para sostener todas las ramas. Créeme esta vez. Eso es lo que yo pienso. Antes del árbol de Loki ni siquiera existían las anclas, pero una vez que nació el árbol, las ramas nacieron con sus anclas establecidas allí a lo largo de todo el multiverso. Sí te creo, hijo. Con este modelo podemos dar una respuesta a la duda anterior. Aunque cada rama contenga millones de años en su interior, no importa si el ancla nació en el año 2000 o en cualquier otro año, porque desde la perspectiva de Loki, el árbol se creó en solo unos pocos segundos. Millones de años creados en pocos segundos. ¡Qué locura, eh! Fascinante. Por lo que en ese momento, cuando Loki creó el árbol, ahí mismo eligió quién sería el ancla de cada rama sin importar en qué año naciera. Pero el problema que explica Paradox continúa vigente, ya que al morir el ancla, la rama en cuestión se marchitará hasta desaparecer. Y Loki no hace nada para evitar las muertes de las anclas. Simplemente aquel que me estremece deja que el multiverso fluya como tiene que ser. Si vas a empezar con tus homosexualidades. Este concepto más o menos se quiso introducir con un nombre distinto y antes los insiders lo llamaban como personajes Prime. Entonces decían que Tobey Maguire era el Prime de su universo o que era el Spider-Man Prime. También decían que Ghost Rider de Nicolas Cage era el Prime de su universo y cada uno de los personajes que han tenido diferentes franquicias también son los Prime de las líneas del tiempo donde se han estrenado estas películas. Ahora lo que hicieron fue intercambiar todo este concepto del Prime por el ser ancla y muy probablemente todos los seres ancla serán demasiado importantes en la pelea contra Doom. Y ahora te pregunto, ¿quién crees tú que sea el ancla de la sagrada línea del tiempo? Algunos consideran que Spider-Man siempre es el ancla del respectivo universo donde se encuentre. Y si existe algún universo donde Spider-Man no es el ancla, es porque en ese universo de plano no existe Spider-Man, como en la Tierra 10.005 de Deadpool y Wolverine. Se supone que en esta Tierra de Deadpool solamente existían mutantes, no vengadores, no arácnidos. Pero en la sagrada línea del tiempo, a pesar de que tenemos múltiples personajes, sí existe un Spider-Man, por lo que según este concepto, Spider-Man de Tom Holland podría ser el ancla de la sagrada línea del tiempo. ¡El hombre araña!
Esto al mismo tiempo conecta con el concepto anterior que les dije de los eventos canónicos, ya que Miguel O'Hara dio una representación de que todo el multiverso se puede dividir también en la red de la vida. Toda esta red de la vida es una estructura que se conecta en diferentes puntos a través de los eventos canónicos, por lo cual puede tener más sentido que en cada universo donde existe un Spider-Man existe un evento canónico y por lo tanto Spider-Man tiene que ser el ancla del universo donde él exista. Sí, que me aman. En caso de que no lo hagan así, mi opción favorita para ser el ancla del UCM es el mismísimo... ¡El hechicero! Deja en los comentarios quién te gustaría que fuera el ancla. Mucha suerte con tu crush cuando le expliques ahora sí este videillo y nos vemos en la siguiente. ¿Le hablarás ahora? No puedo. Perdónenme por la blasfemia, obviamente el ancla del UCM tiene que ser el poderosísimo dios Hawkeye. En presencia de un dios.